Ocoa, tallerista de artes plásticas de Faro Indios Verdes. Y hoy traemos para ti una actividad llamada Mi Dulce Calaverita 3D. Las calaveritas de dulce son un elemento fundamental en las ofrendas de Día de Muertos en México. Su origen se remonta al Zompantli, el cual significa en náhuatl hilera de cráneos. Esta era una ofrenda prehispánica que dejaban al dios Mictlantecutli, dios del Mictlán, para que permitiera que las almas pasaran a través del inframundo. Los años han cambiado y cada vez esta celebración es más festiva, recordándonos nuestra mortalidad y también nuestra unión con lo místico. Hoy vamos a crear unos cráneos con material muy fácil de conseguir en tu casa. Primero que nada, en la descripción viene una hoja, la cual vamos a imprimir dos veces. Es esta hojita que contiene dos cráneos. Una vez ya impresos, vamos a recortarlos y a pegarlos, porque vamos a necesitar un poco de cartón reciclado, pegamento, tijeras, colores, plumones o lo que tengamos para decorar. Puede ser diamantina, amaranto, semillas o flores. Y vamos a recortar estos cráneos, a pegarlos en el cartón, a volverlos a recortar, y ya que queden duros vamos a pegar un cráneo de cada lado para que de ambos lados tenga cráneo. Y vamos a pasar al armado. Vamos a recortar desde la parte de la nariz hasta la parte de la quijada una línea recta. Lo mismo vamos a hacer con nuestro otro cráneo, pero desde la parte superior del cráneo hasta finalizar la nariz. Y esto debe armarse de la siguiente manera. Y ya armado, ya podemos colocar nombres y ver que queden completitos. Y pasamos al decorado. Ahí vamos a usar mucho nuestra imaginación, podemos usar diferentes elementos. Por ejemplo, este está decorado con amaranto y diamantina para poderlo girar. Y eso es todo. Espero que nos puedan compartir sus creaciones y disfruten la ofrenda de Huacal y nos compartan también todas las creaciones de estos tutoriales.